encantados, apasionados pues con la transmisión de Go Campeones, porque tenemos pues mucha interacción con todos los jugadores, con todos los futbolistas, con todos los protagonistas de lo que es el fútbol metropolitano de acá de Phoenix y su Valle del Sol, como le decimos a toda esta zona cosmopolitan de la sexta capital estatal de los Estados Unidos. Y aquí vienen los muchachos, vénganse para acá, pónganse aquí atrás, pues. Mira, también están aquí ellos. Mírenlos, eso es todo, aparezcan acá. Yo me voy a ir al frente mientras tanto y ahorita les voy a preguntar cómo se llaman, porque espontáneamente llegaron aquí unos amigos. ¿Cómo se llama el equipo? ¡Mesos! ¡Vámonos! Ya ves, sale espontáneo. Y acá en el internet, transmitiendo casi en vivo, pues, con todos ustedes en el Facebook, en el Instagram, en el YouTube y todas las redes sabidas y por haber. Ahorita nos vamos a sacar el celular también para transmitirles por acá. Y los voy a dejar aquí a los muchachos. Este es el juego entre Galaxy, que está pateando el balón, contra Legacy, del año 2002, algo así como la U14. Bien, pues este es el juego entre Atlético Junior y Estudiantes, de la categoría. ¿Qué categoría son? U9. Este es uno de los goles, pues, desempatando ya 5 contra el equipo de Atlético contra Estudiantes, 5-4, desempatando, iban empatados 4-4 ahorita y van empatados. Iban empatados y el Atlético, pues. Está muy competido, muy disputado este encuentro entre estos dos equipos de la U9 de la Mesa Soccer League. Informando Luis Lin para GoCampeones.com. Desde aquí, desde el Red Mountain. Bien, pues su servidor y amigo de siempre, Luis Lin de GoCampeones.com. Emocionado como siempre con esta pasión del fútbol acá en el Red Mountain Sport Complex. Escenario nada menos que de la Mesa Soccer League con el equipo. ¿Cómo se llama el equipo? ¡Red Fox! Aquí transmitiendo pues en el Instagram, en el Facebook, en el YouTube, en todas las redes habidas y por haber. Y ahorita vamos a entrevistar a cada uno de los muchachitos por acá. ¿Cómo se llama el equipo? Red Fox. Pero van a jugar ahorita contra quiénes, ¡Barcelona! ¡Barcelona! ¿Otra vez contra Barcelona? ¿O ya no habían jugado contra Barcelona? Sí. ¿Sí? ¿En qué categoría? ¿Cuál vendría siendo? 11. Ok, pues miren, aquí están, ¿eh? ¿Cómo te llamas tú? Fernando. A ver, pasen todos los demás para que digan su nombre. Alicia. Mary. ¿Y tú? Mario, ¿cómo? Mario. Eso es todo, pues. Seguimos pues aquí en campaña por esta tarde tan hermosa, tan atractiva, con un ambiente y con una temperatura bastante agradable, a pesar de que estamos en pleno julio del 2016 por acá en el Red Mountain Sport Complex. Informando Luis Lin para GoCampeones.com y para el Facebook, para el Instagram. Muchas gracias. Nuevamente, ¿cómo se llama el equipo? ¡Red Fox! A ver, ¿y cómo te llamas? ¡Ante! ¡Anten! Eso, ¿contra quién? ¿Con qué equipo juegas? Dime el nombre, pues, del equipo. Red Fox. Red Fox, eso es todo. ¿Cuántos años tienes? Cuatro apenas, eso. Bien, pues esta vez aquí vamos a empezar una grabación acá con la porra, mira, de la porra de Santa Lions, mira. Santa Lions, mire. Aquí andamos. Eso es todo. Acá apoyando a su equipo, que está pues en el campo de juego. Los Santa Lions son los de qué colores? Negro. Los negros. ¿Cómo van? Vamos, vamos, hombre. Ganando 2-0. Entonces, por acá estamos con el equipo este. ¿Cómo se llama el equipo este? Guerreros Mesa. El Guerreros Mesa. Y acaban ahorita de meter un gol, por eso los vi.
Gritando, ¿no? Ah, mira, acá la porra. Una porra aquí. La porra. ¿De qué equipo? Mesa de Guerreros. De Guerreros Mesa. Eso es todo, miren. Y los niños, eso es todo. Para que se vean en el Instagram. Ahorita en el Facebook. Miren, descansando. Ahorita metieron un gol, ¿verdad? Sí, llevamos 1-0. ¿Y metieron un gol, verdad? No, metimos un gol. Ah, ok, eso es todo. ¡Vamos, Junior! ¡Ayúdenlo, Junior! ¡Llátalos todos! ¡Vamos, Guerrero! ¡Vamos, Guerrero! Bien, pues continuamos por acá, divirtiéndonos más que nada, además de trabajar en gocampeones.com. Pues para darles a conocer todos los resultados, las estadísticas, las finales, los campeonatos, las premiaciones y todo sobre los eventos deportivos, principalmente por lo que es el fútbol soccer. Están jugando Barcelona femenil contra el equipo de las mismas. En las mismas relacionadas con las Rojas de Tempí, por supuesto. Está fuerte el juego entre Legacy y Lagos Junior. Son del 2001. Bien disputado pues este partido de la Mesa Soccer League. Por acá informando Luis Lim desde el Red Mountain Sport Complex. Bien, pues ha sido una jornada bastante divertida por acá en el Red Mountain Sport Complex. Ya un poco con no cansancio, pero sí, un poco aire, porque hemos recorrido pues las 8 canchas de por acá del sector este del Red Mountain Sport Complex, y pues están a punto de terminar ya los partidos en lo que vendría siendo la última ronda de juegos del fútbol rápido de la Mesa Soccer League. Están jugando pues aquí a mis espaldas el equipo de Legacy de la 2001, y también está jugando el equipo de Barcelona de mujeres al frente. Está también pues jugando otro equipo de Legacy por acá en lo que es la 2002 de las categorías. Y pues ahorita un tanto ya correteado. Y pues realmente es un festín por acá, miren. La presencia pues de los coaches, de los entrenadores, pero también de toda la porra también por allá. Y ¡la porra, la porra! Eso es todo, Y unos saludos también para los de Legacy por acá, miren, nuestros amigos también en Go Campeones. ¡Hey, champs! ¡Eso es todo! Transmitiendo Luis Lim para GoCampeones.com. ¡Eso! Y síganos en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en el YouTube, en todas las redes habidas y por haber. Si es que es una fiesta en grande por acá en la Mesa Soccer League. Como verán, esta es una panorámica de los 8 campos que se están llevando a cabo los juegos por acá en el Red Mountain Sport Complex. Así es de que una panorámica por acá también. Este juego entre el Legacy contra el Lago Junior. Ahí le estamos filmando, pues. ¿Saludos para qué? Oh, saludos para Hidalgo, dicen, saludos para Hidalgo, está bueno. Les decía, por acá también en otro de los campos está Galaxia contra Legacy de la 2002, que vendrían pues siendo los de la U14, ahora que ya está cambiando pues el reglamento y el tabulador por parte de la FIFA para todos los equipos acá en los Estados Unidos. Bien, pues estamos aquí en campaña por la Mesa Soccer League en el Red Mountain Sport Complex. What's your name? Legacy. Eso es todo. ¿Cómo se llama el equipo? Legacy. Eso es todo. Your name.
Your name? Josué. Keegan. Christian. Jalen. Kyle. Austin. Garrett. Ryan. Bradley. Sean. Jace. Okay, good luck. Go ahead. Informando Luis para Go Campeones. ¿Cómo se llama el equipo? Lagos Juniors. Ese Lagos Juniors traen otro uniforme, mira. Así es que siempre traen el amarillo, ahora traen uno rayado con blanco. Así es que, ¿de qué categoría son? De la 2001, ¿verdad? Eso es todo. Informando Luis Lin para GoCampeones.com. Saludos, pues, en el Facebook. Eso es todo. Luke. Jonathan. Victor. Genaro. Daniel. Saúl. Alexander. Robert. ¿Qué, bro? Saúl. Eso, síganos en el Instagram, en el Facebook, en el YouTube, en todas las redes sabidas y por haber. Informando Luis Lin para GoCampeones.com. Está muy bonito el ambiente, pero esto ya ha terminado prácticamente. Aquí están a punto de silbar, pues, los árbitros el final de las otras 8 jornadas por acá entre los equipos de fútbol rápido de la Mesa Soccer League. Informando Luis Lim para GoCampeones.com. Y síganos, pues, hoy ya están pitando los árbitros el silbatazo final. Y les hago la invitación para que nos sigan en el Facebook, en el Twitter, en el YouTube, en el Instagram y en todas las redes habidas y por haber, también en nuestra página, en la website, que es GoCampeones.com. Y vamos a estar haciendo este tipo de documentales, de programas, de videos, con mucho entusiasmo, con mucha pasión, para que se diviertan y se entretengan y también, pues, se informen de todo lo que pasa en el fútbol metropolitano de Phoenix y el Valle del Sol, como le decimos, a la capital del estado del Gran Cañón.